Parfait, on va commencer. Et bon, je vous donne la bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter à notre professeur, à notre tutor du CAM en Morelia, qui c'est Oscar Silva. C'est lui qui aujourd'hui va nous aider à continuer avec cet atelier de phonétique. Alors, bienvenue, Oscar. Et bon, je t'ai. Je te passe la parole et c'est à toi d'introduire un petit peu qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui, etc. Donc, bienvenue et on commence. Merci beaucoup, Giselle. Euh, merci beaucoup à tous. Je suis très content d'être ici avec vous. Et bon, aujourd'hui, je voudrais commencer avec, euh, euh, avec le son S et Z. Aujourd'hui, on va travailler avec ces deux sons et qui sont très importants et, et dans la langue française. Et ça va nous aider à améliorer notre prononciation. Donc, euh, je vais partager mon écran. Et là, on va... Et attends un moment, s'il vous plaît. D'accord. Bon, comme vous le savez, euh... Il y a la banque de ressources. Nous avons déjà une banque où vous pouvez euh, télécharger tous ces exercices que nous avons ici. Donc, euh, vous pouvez les trouver ici, la SZ. Et je vais commencer déjà avec l'exercice d'aujourd'hui. Je, je peux vous passer le, le, le lien. Y si vous voulez consulte la banca de ressources. Y bueno, vamos a comenzar con la SZ. Entonces, yo no sé si. Uh, bueno, no sé, estoy hablando puro francés. Pero voy a empezar a combinarlos. Lo que dije ahorita fue que eh, les presenté rápidamente la, la, la banca de, de ressources. Es un sitio donde ustedes pueden. Eh, obtener eh, recursos para el aprendizaje, aprendizaje autodirigido y, y bueno está a su disposición ahí pueden encontrar justamente estos ejercicios donc um, es que que cuando ya cuál es la diferencia entre el son S y el son z Ok, voilà, si quelqu'un veut participer, euh, on peut commencer à, à parler si vous voulez. Levez la main. Bon, ok, donc la S, pour prononcer la S, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre votre doigt euh, au niveau de, 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 du cou, d'accord? Et si vous pronuncian la S como serpent como una serpiente, S, vous, vous allez sentir. Vous, vous n'allez pas sentir una vibración en el cuerpo. ¿De No van a sentir ninguna vibración si ustedes pronuncian la S. S tóquense todos el, la, la garganta. Et on ne no se va a sentir aucune vibration. Mais, par exemple, si vous voulez euh, prononcer la Z comme si c'était une abeille, comme si c'était une abeja, comme font les sons? comme font une abeja, le son est comme une Z. Et vous allez sentir une vibration dans le cou, au niveau du cou. A nivel de la garganta, en sus dedos. Es decir, il y a de vibración de corda vocal. Hay una vibración en las cuerdas vocales, muy diferente a la S, ¿cierto? Ahí no hay vibración, no hay vibración de, de, de cuerdas vocales. De hecho, hay algo bien interesante: eh, la fonética no solamente la utilizan los lingüistas o, o en nuestro caso los estudiantes de una lengua, los, los, los que enseñan una lengua, sino también los cantantes, por ejemplo. Los cantantes ayudan muchísimo de las, de las consonantes, de las vocales para hacer ejercicios vocálicos. Y de ahí que, por ejemplo, para poder calentar, hay muchos, bueno, hay distintas técnicas, ¿no? Pero para, para poder calentar, utilizan la Z. Porque la Z tiene vibración de cuerdas vocales. Entonces pueden empezar a cantar. Y, y, y es una manera segura de hacer vibrar las cuerdas vocales con una buena entonación. Z -z -z -z, por ejemplo. O sea, se puede cantar con ese sonido. Porque están, insisto, vibrando las cuerdas vocales. Vocales, perdón. Este. Bueno, ¿cómo escribir? ¿Cómo escribir? Le son S. Par exemple, ici, euh, je voudrais que. Bon, voilà, on va commencer à, euh, à participer. Genesis, si tu peux, s'il si, te plaît, me, tu me peux aider à lire ça, s'il te plaît. Ouais. Euh, sable et rester. Merci beaucoup. Très, très bien. Si vous. Si... Eh, ustedes que estén ahorita sin su micrófono, díganlas, ¿vale? Sable, resté, se van a fijar que no están generando ningún, ningún tipo de vibración. On va a escribir aussi la S, le son S, con doble S, como aquí, AC. Y también vamos a escribir la S avec la. la, la, la consonne c par exemple Miguel, est-ce que tu peux nous aider s'il te plaît oui. merci c, euh, c plus i citron, c plus e cerise, c plus u cymbal. Cymbal. bien, Cymbal. perfecto, ahora eh, Rosalba por favor, nos puedes ayudar à lire la suivante ça, garçon Rousseau. exactement, merci, c'est la même chose il n'y a pas de vibration dans le cou et finalement et uh, Jésus, por favor, si vous pouvez nous aider un fin de mot et un de phrase dix, six oui, c'est ça Parfait. Et bon, aussi, on peut, on peut utiliser la SC pour, um, pour écrire ce son-là, comme ascenseur. Ascenseur, de hecho. Ahorita, vamos a ver cómo esta S. Debe sonar como Z, y vamos a ver por qué. Y en un segundito, vamos a ver quién más nos puede ayudar. A ver, María Fernanda. Pour favor, s'il te plaît. Euh, oui, t plus i plus voyelle. Attention, pas toujours les tiens les médias nous plantions. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Euh, dans les cas de attention, euh, pré précision. Bon. No, ahí no, porque es con ese, con ese eh, que tiene sonido de Z, porque está entre dos vocales. Ahorita lo vamos a escuchar. Pero sí, generalmente esta, este final, T-I-O-N, va a sonar como S. Bueno, bon, eh, après, por escribir la Z, Z-Son-La, uh -huh, vamos, como como vamos a ver aquí, como en el ejemplo, ZERO. Zero. Y ahí de nuevo, si ustedes tocan su cuello, van a sentir que están, que está vibrando. Ahí están poniendo a trabajar las cuerdas vocales. Zero. Luego, la S entre de voyel. Rose. Por ejemplo, la canción, ¿no? Está muy famosa de Dix-Piaf, La Vie en Rose. Escúchenla y van a ver cómo marca la Z. El avión rosa, ¿no? Ahí suena muy clarito. Y luego vamos a ver quién más. A ver, iPad Daniel, por favor. Vamos a leer esto. O oh, Mariela, Mariela Uñac, por favor. Les enfants. Les enfants. ¿Se escucha? Les enfants. Merci. Oui. Ah, ya lo escuché, sí. Merci. Les enfants. Entonces, eh, aquí está este otro aspecto del francés y de, su, de, la, de la fonética del francés, que es la liaison. Sí. Cuando tenemos la S al final de la palabra y nos encontramos con una vocal enfrente entonces vamos a decir les enfants. Ahora vamos a ver Diana Ruiz. ¿Nos puedes ayudar por favor con este nuevo punto? X uh, liaison en uh, fin de mot heures. X uh, Perfecto, muchas gracias. Entonces, Profesor, sí, dígame, dígame, Dani. Eh, eh, liaison. Eh, la S también es como doble S, liaison. Ah, le, liaison. No, ahí esa C, esa cedilla, En este caso no es. No, 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 no es no sedilla. En, en, en lo que es la unión, por ejemplo, en la anterior de Les enfants. Ajá. Eh, pero lo que está entre paréntesis: la liaison. Ah, sí, exactamente. La palabra liaison también tiene el sonido Z. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Alguien me podría decir por qué tiene el sonido de Z? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Yo. Dígame, por favor, Génesis. Porque está entre dos vocales. Porque está entre dos vocales, efectivamente. Claro, entre deux voyelles. Parfait, merci beaucoup. Y, y merci, Daniel, por. Eh, por este eh, eh, roncénimo el otro comentario profesor dígame es que, por ejemplo lo que acaba de decir de Ross eh, que uh -huh. lo pronuncia mucho Edith Piaf pero pareciera que también tiene un dejo de e ah, al final. Es, no no, 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 la, no la termina con gos sino como que dice gos como, como que exactamente como que como que hay un poquito de la e sí efectivamente sí de hecho eh, cuando no sé yo le sugiero muchísimo escuchar también la radio en francés eh, porque allí es justamente donde podemos notar eh, pues a los expertos de la de pues de la fonética al final de cuentas no es francés estándar que se escucha en la radio son personas que practican esto todos los días es su profesión y Ahí van a ver que hay algunos que tienden a exagerar un poco esos finales. Y justo, si bien la Z es, es vocálica, ¿no? digo, o sea, bueno, este, se, se, se crea ahí, se utilizan las cuerdas vocales, eh, sí a veces se necesita como hacer un poquito ese sonido de la E, aunque sea mue, ¿no? Rose, ¿no? y pues depende de cada quien depende también de la rapidez en la que se pronuncia bien eh, pues vamos a continuar ahora ya vamos a ah, dígame Elizabeth sí lo que quería comentar es que sobre la que comentó el compañero es que bueno recuerdo que también vi que a la hora de en las canciones y en los poemas para que lleve un ritmo una cadencia y suene bonito a veces se pronuncian esas E que pues son innombrables, no más bien que no las pronunciamos, pero en canciones y en poemas sí se pronuncian para que suene pues bien, no es un poco eh, bueno eso es lo que me acuerdo. Exactamente. Es métrica. Sí. sí para para trabajar con la métrica justamente con la rima, claro muchísimas gracias Elizabeth por, por tu participación. Eh, efectivamente lo que comenta su compañera es, es muy cierto. Entonces, ahora vamos a eh, trabajar con este ejercicio para que ustedes mismos eh, puedan, puedan escuchar las diferencias. Entonces, vamos a abrir este Celián de YouTube. ¿Ya vieron? YouTube. <laughs> Puedes decir YouTube, pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mm. Ah, ¿saben qué? Les voy a pasar el enlace de este... De este um... Bueno, vamos a trabajarlo aquí, ¿vale? Eh, aquí en la pantalla. Y ustedes ahí, solo así vamos a requerir que tengan una, un papel y pluma ya a la mano para que vayan marcando este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darles unos segunditos. Listo, bueno, entonces vamos a darle play al enlace. Lo que tienen que hacer es a que decir eh, si vos entendez dos veces el mismo son. Si es S o Z. ¿De acuerdo? Entonces les sugiero poner dos columnas: una para oui, otra para no. Y son ocho. Allez! S ou Z? Basse, base. Douze, 12. Bis, bise. Azur, assure. Rose, rose. Dix, dix. Massé, massé. Russe, russe. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode. Ouais. <laughs> euh, D'accord, on va répéter l'exercice une autre fois. S ou Z basse, base douze, douze bis, bis azur, assure rose, rose. Dix, disent massé, massé, russe, russe. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu mmh. Claudia Reyes, qu qu'est-ce qu que, qu que vous avez entendu dans la première ¿Qué escuchó eh, la primera? Eh, no suenan igual, eso. Pues, no suenan igual, de acuerdo. Bien, muchas gracias. gracias. Eh, vamos a ver el segundo ejercicio. Claudia, usted misma, por favor. ¿El A1 es oui o no? Vamos a ver. C, sí, no. <laughs> ok. Dos. profesor. ¿Oui, le numéro 2, s'il vous plaît? Oui. Oui. ¿ok? ¿Se acuerdan qué sonido fue? ¿Qué qué qué palabras se contrastaron? ¿Alguien? ¿No? Sí, yo tampoco. <ríe> 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 bueno, vamos a ver entonces. A ver, Ay, a ver si no le soplo las respuestas por aquí. A ver. Entonces ahí está. Bas, la primera, y después bas. Entonces por eso bass, fue. Bas, bas. Vale? Entonces, si gustan con su micrófono apagado, pueden practicar, practicar estas dos palabras: bas, bas. Luego la dos fue dus, DUSA. ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurrió. Eh, voy a escribirles aquí mismo en, en, en la diapositiva. Eh, una diferencia de dos palabras: dus y e dus. dus. es dulce. ¿no? Y dus doce. Bien, vamos a... On va continuer. Miguel Pacheco, por favor, ayúdanos con avec le suivant Oui, la troisième, j'ai écouté des différentes choses. OK. C'est un okay. nom. C'est un nom parce qu'il n'était pas le même son. Donc, le 3, c'est un nom. Quelqu'un a écouté quelque chose de différent? Non? Ok. Voilà, numéro 4. Euh, on va voir qui est-ce qui pour aquí? Luis Mauricio, s'il te plaît. C'est non. Non, d'accord, ok. On va voir. Le numéro 4, c'est non. C'est aussi non. Merci beaucoup. Numéro 5. Emily s'il te plaît. Ah uh, oui, j'ai écrit oui. C'est le même son. C'est le même son, d'accord. OK. Donc on va réviser numéro 5. Oui. D'accord. Après nous avons le numéro 6. Sochitl Moreno s'il vous plaît. Ah, Yo diría que sí. Sí, sí, Merci beaucoup. Número 7, Carla Álvarez. Es que estoy buscando la forma de ver la pantalla. Ah, ah. a ver, ahorita lo veo. Claro, a... sí, por supuesto. Eh... Mientras. Voy sí, a pasar por otro Sans, sans souci, pas de problème. Donc, Carlos et. Oui, 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 oui. oui. Euh, sept. Numéro 7, s'il vous plaît, sept. oui. Euh, non. D'accord, ok. Donc, pour le numé numéro 7, c'est le même son. C'est massé et massé. C'est le même son. Mais sans souci. Et finalement, le numéro 8, Juan, s'il vous plaît. Ou Elliot Cruz. Quel numéro Pardon. Euh, Le dernier, s'il vous plaît, le numéro 8. Pour moi, c'est le même son. C'est le même son. C'est ça. Oui. Donc, on va. On va réviser quels sont les mots. Nous avons ici tous les mots. Donc, par exemple, le numéro 3 c'est bis et bise. Bis, bise. Le numéro 4 azur, assure. Y práctiquenlos ustedes, ahorita traten de pronunciarlo. Recuerden, recuerden que también um, ayuda bastante esto de, 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 de tocarse la garganta, ¿no? Para ver si sí si están haciendo el sonido. Bien, ahí están las otras. Rose, Rose, Dis, Dis, perdón al revés, Dis y Dis, más C, más C, avec S, Rus, Rus y son lo mismo vamos a ir adelante de Ok. ahora vamos a escuchar este otro ejercicio aquí ya vamos a tener que diferenciar si se trata de s o z de acá vamos a ver el chat algún diccionario con el sonido hay, hay una página de TVSanqMund que también um, tiene todos los sonidos y se pueden escuchar. Y todos los sonidos tanto de vocales como de consonantes. Um, vamos a ver si, si les puedo conseguir el link. Pero si no, podrían poner en Google simplemente TVSanqMund. Se los voy a escribir, TVSankMund y vamos a poner um, el alfabeto el alfabeto fonético internacional bueno eh, espero poder responder eh, tu duda con ello yo creo que hay bastante información referente al alfabeto fonético internacional y si le ponen francés, eh, muy seguramente va a estar enfocado exclusivamente al francés, porque si no también es un monstruo de información, porque imagínense, es de todos los sonidos de, bueno, procuran tener todos los sonidos del mundo y creo que lo están haciendo muy bien, o sea, ha logrado muy bien. No apareció el link. Bueno, voy a, vamos a, a continuar con el ejercicio y ahorita en algún momento que tenga eh, acceso al. Ah, perfecto. Elu ahí nos ayudó ya con el con fonético internacional. Exactamente, ese. Merci beaucoup, Eliu. Merci beaucoup. Oh... <laughs> Merci. on va continuer avec le deuxième exercice. Vamos. Ils ont, nous savons, une chose, la salle, la balise, le bus, la cause, ils visent. Ils... Encore une fois Ils ont, nous savons, une chose, la salle, la balise le bus la cause ils visent encore une fois on va écouter trois fois ils ont nous savons une chose la salle la valise le bus la cause ils visent OK Vale, entonces, qu'est-ce que nous entendons dans le premier exercice? Allez, Anna, s'il vous Moi. plaît. Ou Fanny, vas-y. Oui, je crois que c'est S. Es. Ok. Les autres? bien S Vamos a ver. Ok, entonces. Uh, ok, la primera es S, efectivamente, es CAS. Gracias. Bien. D'accord. Y después, el número 2, Leonardo Quintana, s'il vous plaît. Eh, zeta. D'accord. Le son Z. Et c'est le son Z ce soir, oui. Rasoir. Merci beaucoup, Leonardo. Et après, numéro 3, Leoncito, s'il vous, vous plaît. S. Ok. Leoncito dit S pour le numéro 3. Et c'est Ruse. Ruse. Donc, c'est le, le son Z, Z. Giselle, oui? J'ai une question. Selon moi, ce n'est pas les mêmes le même mots qu'on a entendus, Oscar. On ah, entendu, non nous? Nous savons. C'était pas ces mots. Bon. Ah, c'est vrai, c'est vrai, oui. Si, con raison, ça me faisait raro. A ver, vamos a ver. Mm. Est-ce qu'on peut voir le c'est ça on a entendu les ah, le 1.5 Ah le 1.5 vous avez... tu as raison merci beaucoup Gisèle <laughs> désolé <risa> yeah, thank you eh... bon. A ver entonces quien había dicho el uno era Yo Leonardo el dos verdad pero entonces Fanny <laughs> bueno disculpen ustedes entonces il zone Ahí está. Es una z, porque es, es una liaison, liaison, ¿d'accord? Número 2, se nous savons. Ahí no hay liaison, entonces suena la s igualita. Luego, el número 3, vamos a ver. Habían dicho, no me acuerdo, pero es un chose, z, y si estaba correcto. Bon, eh, después seguía la sal si quieren aquí está el, el, este, el corrier je m'excuse ahí vayan revisando sus respuestas pero vamos a ir pronunciándolas ahora entonces uh, vamos a pedirle a Elizabeth Rivero que nos ayude pronunciando número 4 La salle. Merci. Valet, s'il te plaît, numéro 5. Ou Émilie? Oui, la valise. Merci, merci, très bien. titre? Le bout. Le numéro 6, s'il te plaît. Le bus. Le bus. Très bien, avec la U. Le bus. Numéro 7, Carl... Carla, tu es déjà prêt? prête? Prête? La cause, la cause. La cause, oui, la très cause. bien. Et finalement, Daniel, est-ce que tu es là? Mariela s'il sí, te plaît il vise il vise très bien Daniel il vise perfecto entonces ahora vamos a escuchar el número 4 que es el que no a ver aquí ya me confundí sí era el 4 que teníamos que escuchar ahora sí vámonos con el 4 Muchas gracias, Giselle, pour esa observación. Um, Listos, entonces. Casse, rasoir, ruse, lison, s'asseoir, lison. Vamos a revisar. Es igual. O sea, tenemos que distinguir. Nous devons eh, dire si c'est S ou c'est Z. Encore une fois. Ah désolé. Voilà. Casse rasoir ruse lison, s'asseoir. Lison. Et une troisième fois. Casse, rasoir, ruse, lison, s'asseoir, lisons. Parfait. Entonces, on, al, on, on va a 1.4. Uh, La Nos La allons... uh, Ok, donc, 1.4. Vamos a leer entonces las palabras del corrige, ¿de acuerdo? Así ya pueden ustedes revisar si está correcto o incorrecto. Entonces, Génesis, ¿nos ayudas por favor leyendo las primeras dos? Pues. Ouais. Euh, Excuse-moi, un peu. Oui, sans souci. Ah, oui, ça serait casse et rasoir. Merci beaucoup. Parfait. Et après, euh, Diana Ruiz, 3 et 4, s'il vous plaît. Russe avec Z, non, c'est bien, oui, avec Z, avec Z, et 4, il faut oui, très bien, merci beaucoup. Et numéro 5 et 6, Jésus, s'il vous plaît, s'asseoir, Lisson, ok. ya, sasuar, el lison traten de exagerarlo al final de cuentas aquí estamos practicándolo y el chiste es que lo sientan que lo sientan en su cuerpo, en su boca en, ¿no? en este pues sí, de eso se trata bien, favor, ¿no? dígame ¿no sería al revés este, la 4 y la 6? porque la 6 es, eh, 1 es el la 4 es eh, 2 es ah, Ok, ok, vamos a ver, entonces, fíjense, si tiene doble S, sí tiene que ser sonido de S, lison, lison. Pero si está en medio de dos vocales, como el caso del número 6, se lison, con el sonido Z. ¿Sí? ¿El resto me sigue o con eso... Qu'est-ce qu'il y a résolu la duda? Si, sí, nada más que la, la de la 4, non la vi en las explicaciones del principio. Oh, no me... Ah, non, non se preocupe. Vamos a ver. Creo que si. Sí. Aquí está bien. Entre deux voyelles, assez. C'est le son S. Mais par exemple, si c'est entre deux voyelles, seulement une S, donc rose. D'accord? Oui, de rien? Ok. Bon, on va continuer à lire. Et on a encore un autre exercice. Mais je voudrais que, nous euh, que, 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 que vous prononcez ici. Donc, on va saber. Un, deux, trois, quatre, cinq. de cinq en cinq, 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 d'accord? On va commencer avec Miguel, s'il te plaît. Saison, rasé, bisou, fusé, douzième. D'accord. Ok. Fusée, c'est le, le son U. Fusée. Mm -hmm. Merci, Miguel. Rosalba, le 5. Le oui. Bicide, amusé, refusé, et sider. Vous avez. Merci. Okay. Donc, attention avec la U et la O. D'accord? Acuérdense de la session passée Donc, amusez, refusez, mais vous avez. Merci, à... Merci, Rosalba. Vamos a continuer con la siguiente 5. Maria Fernanda, s'il vous plaît. Et oui. Les soeurs, nos amis, les habitants, six et eh, choses. Choses, bien, bien, merci. Nos amis. Igual intenten exagerar ahorita para que en verdad lo sientan en, eh, en, en su cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Mariela, si Terou Mesafer Il Sabi Betis. Merci Mariela. Diana. Vamos a intentar también. Recuerden esto de poner los dedos en la garganta. Les va a ayudar. Vamos. Diana, si te plaît. Adresse, danse. Très bien, très bien. Merci. Donc, les prochains, le prochain mot, s'il te plaît, Genesis ouais Mance, passé, fausse, excuse-moi, mm -hmm. attention, euh, recette. Recette, très bien, très bien. Très bien. Claudia, s'il vous plaît. Oui, professeur. Bassan, recevoir, salon, semaine. Et c'est ici aussi? Salade. Uh, Salade. Salad. Merci. Ok. Jesus, s'il vous plaît. Soleil, souvent. Y es esa es exactamente nuestra S, ¿de acuerdo? Fíjense nada más entonces aquí eh, en qué casos aparece, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien pronunciado ahí, Jesús. Gracias, uh, Daniel, ¿sí? Daniel, estudio, comencé, Cuscus. susit y salud. Suisse, très bien, oui. Suisse. Tu m'écoutes bien? Oui, 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 je écoute très bien, merci. Et après, on va voir qui est Luis Mauricio, Si vous plaît. Ça suffit. Tu as une belle chemise? C'est chemise? C'est toi, c'est quoi, c'est chose, chose. Chose, très bien, oui. Chemise, chose. Claro, son S, es una S que está en medio de dos sílabas. Wow. Digo, de dos este, vocales, perdonen. ¿Por ahí quién, quién habló? No, Pani. ¿Qué es qué la significación de esa sufí? Ça suffit, c'est comme okay. eso basta. ça suffit. Ça suffit. Merci. Merci à toi. Tu as une belle chemise. Alguien sait ce que ça signifie? Tu as une belle chemise. Le chemin. Le chemin. Non, le chemin est? Qui dit, aie, aide-nous. Chemin, Ah Non, non, tu as une belle chemise. Oui, c'est ça. Sí, chemise camisa, tienes una bella camisa, efectivamente. Muchas sí. gracias. Bien, vamos a. Eh, no, profesor, eh, Dígame. Cuscús Couscous es es, un, es una comida. Es un. es como una especie de. Uh, ay, uh, como un tipo arroz, pero muchísimo más pequeñito. Y muy rico. Sí, <laughs> sí de nada. Uh, bien. Aline, s'il te plaît, le prochain, trois. Vamos ahí con otro participante. Um, Carlos. D'accord. Okay. Mettez-vous Alice en rouge, c'est beau plaît Attention, avec la Z.

Muchas gracias. No sé. <laughs> gracias, gracias. Ah, es como ponte cómodo. Yo invito a alguien. chez toi. Ah, mete busales. Pues, uh -huh. Póngase okay. este cómodo. ¿sí? Eh, vamos a ver. Bueno, yo creo, miren, yo creo que sí nos da tiempo para hacer el otro ejercicio, el que está aquí arriba. Vamos a hacerlo. Oh. <laughs> Yo quería pronunciar. Ay, a ver quién, este, quién eres. Perdón, es que. Imagínate, somos tantos que. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio de aquí. ¿Dónde está? Está bien, vamos a ver. ¿Cómo que me dices? ¿Qué? Vamos a ver. Ay, Dios mío, discúlpenme. Ahí está. Ay, no me permite esto. Listo. Entonces, eh, a ver, por favor. Vamos a leer estos cuatro. Ok. Tú me cos. Ejía Elis. Tú me cos. la dos. Ok. Bien, entonces. Por ejemplo, 2. Intenta decirlo otra vez. 2 con Z. 2. ¿Vale? 2. Aumente la 2. Perfecto. Ahí está mucho mejor. Bien. Ahora. Ah, sí. sí, de nada. Eh, si sí, es que ya se nos está acabando el tiempo pero miren, vamos vamos a, a ir a algo más divertido más este dinámico vamos a intentar ese a ver quién quiere intentarlo wow Buzzy oui, uh, por qué son esos sois son que se suben el sol Ok, muy bien gracias ajá uh y -huh. esa eso significa qué ¿Por qué son estas salchichas secándose al sol? <risa> <risa> ¿A ver así? ¿No? ¿Por qué están estas salchichas secándose? Se... Ajá. ¿Para quién? Cuidado, ¿eh? ¿Para quién estas salchichas? Que se están secando al sol, efectivamente. <laughs> eh, vamos a repetirlo, um, pero vamos Excuse a intentar que, me, que alguien que más Sur le Sol. Ajá. No es Sol. Ah, sí, 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 Soleil. Sí, Sur le Sol es este. Es el, 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 el piso. piso. Exactamente. Muchas gracias por la, por la este, eh, observación. Entonces, Sol, sí, el otro es Soleil. Entonces, ¿quién? Vamos a repetirlo, pero ahora otra persona. ¿Quién se anima? Vamos a ver. A Claudia, profesor. Claudia ¿a sí, vos, sí, profesor. Eh, ¿Por qué son ces que se el sol? ¿Por qué? Cuidado, no dice por qué. ¿Por qué? ¿Por qué son ceso qui que se el sol? Eso, muy bien. Me dice, profesor. Bien. Oye, gracias a Entonces, vamos a ver. Profesor. Ajá. Sí, eh, ¿Cuáles son? Si sí, sí, son Si, sí, ¿esta que sigue es sesh o. ¿Cómo se pronuncia? Sesh. Sech. Sech. Ajá, como con S. Claro. Sesh. Sur le sol. Sí, cuando, cuando tenemos la S al principio no suena como Z. Sesh, sol. ¿Vale? Solamente va a sonar como Z cuando esté en medio de dos vocales. Bien, ahora eh, Génesis, por favor. Ay, Dios. <risa> <risa> Disculpen. Ajá, uh él -huh. uh, nos ha insultado y nos ha dicho: Zozo, Zoave, zau. okay. es Zazu. Ok, Zoave, es Zoave, es A ver, ¿y alguien sabe qué ¿Qué significa? <laughs> Él nos insultó y nos dijo sus, es que no sé qué significa sos. <laughs> a ver, este. Giselle, a ver tú. ¿Será que? Él nos insultó y dijimos. Y, y, y dijimos, nos dijo, nos dijo, ¿no? y nos dijo exactamente. Entonces, Zozo, Zwap, es azul. O sea, yo lo interpreto, a, a reserva de lo que me diga Giselle. Como, pues no, no quiere decir las palabras feas, ¿no? Entonces, pues suple por estos sonidos. Zos dos suaves azul, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Giselle? Sí, yo no estoy muy segura. No sé si existe el mot como <laughs> um, eh, un moto para, eh, oui, bon eh, ouais, sí, para insultar, pero es tan buen de ver, como así vamos a buscar cada uno, ¿qué es lo que va a decir? Sí, porque yo no estoy muy segura, Oye, oui, moi, moi non plus. Zazou, uh, so so suena, suena como un... Ay, no sé, es que estaba justo buscando una traducción para eso. Porque si ustedes buscan cada palabra en, en un diccionario, no va a aparecer. Pero tal vez sería cuestión de buscarlo como la eh, la frase completa, ¿no? A ver qué nos aparece. Por ahí, si alguien encuentra algo o sabe, dígalo adelante. Ah, merci beaucoup, Giselle, de partager le... Le, le, eh, le file, el, el, euh, le, le fichier. Bon, vamos a ver qui se anima a ver Maria Fernanda. Te gustaría intentar el siguiente? Oui, vas-y. Ah, dans ses ce serres, Vasile fait pousser des iris, des ors. des a sale Muy bien, ok. Trata, eh, ahorita este, con el micrófono apagado, trata de decirla otra vez y buscando de que, de que vibre donde, donde sean las zetas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde debería haber una zeta? Tú misma, María, María Fernanda. Basil, Basil. Basil, exactamente. Y yo insisto, intenten ahorita con estos sonidos de, de exagerarlos, sí, basil, no, por ejemplo las las liaisons, eh, yo todavía de vez en vez trato de hacer estos ejercicios, no, de, eh, de, de hacerlo muy marcado, desirid, desoide, no, y la verdad es que sirve bastante. Bien. Vamos a intentar ahora. ¿Quién le gustaría hacer la siguiente? Moi. Ok. Vas-y, s'il vous plaît. Amoroso, lis, envoie, je sais, des bis, des baisers et des bisous. Okay. Parfait. Et Rosalba, est-ce que vous avez une question? Non, je... je vous essaye. Je vous... Ok, vas-y, vas-y, s'il vous plaît. amoureuse lis, Envía a Joseph de Vis de Zer y de Ah, muy bien. Muy, bien. Bon. Ah, les sugiero que intenten hacer este ejercicio, el que nos faltó, el del de, de, el, el, el 6, eh, en la ficha que justo eh, Giselle puso en el, en el chat. Eh, este, este documento les va mandar a mandar los, a los liens a YouTube y sin problemas van a poder hacer este otro ejercicio. Así que, eh, 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 bueno, échenme la mano, porfa, a llenar, a remplir le el le, le, cuestionario le oui. Et... Oui, pour, pour de asistencia. Y, sí, nos vamos cinco minutos para hablar de vos cuestiones. De... Et... Oui, qu'est-ce euh, que vous en pensez? OK, bon, je vais participer seulement pour vous passer, s'il vous plaît. Bon, merci à tout le monde pour votre participation. Ça a été super, Oscar. Merci. Merci, non, merci, à, merci à toi, Alice. Alors, je vous laisse eh, la liste de présence. C'est très important de la remplir. C'est important de la remplir. J'ai laissé également le PDF. Et si vous ne pouvez pas voir le PDF, je vous laisse les liens pour les sites et pour la banque des ressources. Là, vous allez trouver très facilement. Et ça, c'est les, les liens au site. Je vais partager mon écran, comme ça, vous allez voir et où se trouve, mais même si Oscar a déjà vous montré. Mais c'est pour vous montrer facilement. Et... Attendez. OK, là. Dans la section de phonétique, c'est là. Dans la section de phonétique, vous allez trouver très facilement la première leçon qu'on a fait la ouais. et la deuxième. Et voilà, voilà. Donc, si vous voulez explorer un petit peu les autres sections, c'est super aussi. Et voilà, et voilà. Donc, si vous avez des doutes ou des questions, c'est le moment. Et sinon, Enfin, on, on, on vous écoute. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose à dire? Allez, Rosy, on t'écoute? Non, non, non. Tout est, tout est parfait? D'accord. Ah, J'ai les éléments. <laughs> parfait. OK. Bon, merci beaucoup, Oscar. Et merci beaucoup pour la participation de tout le monde. Et on se voit la semaine prochaine. Oscar, si tu veux dire quelque chose. Euh, oui, merci. Merci à, à, à tous. C'était euh, très, très beau d'être avec vous. Et, et bon, vous avez bien fait. Paul, à la prochaine. Vous à avez la prochaine. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, allez, merci, beaucoup. merci beaucoup. Merci, au revoir. Oui, je que si en France. Ah, c'est Non, non, non. Je, je, je suis à Mexico. Ah, ok. Vous parlez oui. très bien français. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Je... Au revoir. Je Au revoir. d'Israël,